Hola amigos de Canal Museal, nos encontramos aquí en el Auditorio José Sabogal, acompañados de Eric Dueñas, estudiante de cuarto año de la especialidad de escultura. ¿Cómo estás, Eric? Bien, bastante emocionado, podría decirlo, por esta muestra que estamos moviendo. Una de las primeras, bueno, la primera del año de la Escuela de Bellas Artes que estamos haciendo entre estudiantes, ¿no? Y tú eres uno de los encargados de haber organizado esta exposición. ¿Puedes contarnos cómo ha sido este trabajo curatorial? Esta idea parte de un comunicado que nos viene de dirección, que es el Dar Lima, justo el recorrido de la Escuela de Bellas Artes, ¿no? Entonces, en unas conversaciones saltó la idea entre los representantes de estudiantes, ¿qué podemos hacer? ¿No? ¿Qué, ese espacio ubicarlo solamente para que no sea simplemente un recorrido histórico, que es lo que se plantea para el Dar Lima, sino que aprovechar para mostrar lo que hay acá, ¿no? En la escuela? Entonces, el Centro de Estudiantes, que es el grupo al cual yo pertenezco, representación estudiantil, saltó esta idea, ¿no? Entonces, ya saltó la idea, inmediatamente comenzamos a armar las bases, hacer las publicaciones, convocar gente por todas las redes, alumnos de la escuela, estudiantes actuales que estén aquí, que tengan trabajos. Una muestra en la Escuela de Bellas Artes, acá, 3 semanas, ¡fum!, rapidísimo. Esto huele, tiene que ser ya, ¿no? Había gente que te decía, ucha, es demasiado rápido, ¿no? Que no se puede, que sí. Pero por suerte había mucha gente que sí ha estado y ha estado mandando sus trabajos, ¿no? ¿Y cuántos artistas se han reunido? Acá hay 36 artistas, 36 obras, 39 obras, 36 artistas, ¿no? Porque hay unos que son colectivas, dobles, ¿no? Y algunos que también son 2 cuadros o así. Y además así se están presentando todas las especialidades, ¿verdad? Sí, estamos dividiendo el espacio en 5 partes, ¿no? Porque hay especialidad, escultura, grabado, pintura, educación y escultura. Y ya, o sea, esa división ha sido adrede, ¿no? Para tener marcado cada espacio, pero aparte para evidenciar pues la interdisciplinaridad de la gente, no solamente que porque eres de pintura haces pintura, ¿no? O eres de escultura haces escultura, también chambeas otras cosas, ¿no? Entre escultura hay dibujos, hay grabados. Igual acá en grabado, justo es el área de grabado, hay pinturas y hay fotografías. Entonces, eso muestra la riqueza del estudiante de Bellas Artes, ¿no? Que no te quedas en un lado, ¿no? Es que es pequeña la escuela, ¿no? Entonces, son una familia. Sí, o sea, es una pequeña familia, entonces tienes un fácil acceso a tu especialidad de escultura, por ejemplo, y a 2 años está pintura, y cuando salen todos son amigos, entonces entras a su taller, ves lo que está ahí, hay una retroalimentación constante de lo que haces, ¿no? Y justamente esta exposición trata de eso, ¿no? Porque hemos podido apreciar los procesos creativos a través de sus portafolios de aprendizaje, ¿verdad? Sí, justo esa era la idea principal, ¿no? O sea, este es el año justo de la educación artística, ¿no? Ya estamos prontos a un congreso de educación, entonces eso ha sido la justificación para este proyecto, que sea un espacio para poder evidenciar y poner en valor el proceso previo a una obra terminada. O sea, tienes tu grabado, pero ¿qué esconde todo ese grabado previo, no? Cualquier persona de repente de a pie que ve un grabado y dice, ¡bah, qué bacán!, ¿no? Pero no se imagina todo el proceso previo que hay, ¿no? Desde la concepción de la idea, las pruebas de materiales, los soportes diciendo que puedes probar, las experimentaciones, bocetos, o incluso otras formas que la gente tiene para trabajar, ¿no? Que pueden ser desde fotografías directas, desde bocetos que escribas, libros que tenías ahí a la mano, o algo que hiciste en la calle, ¿no? O sea, múltiples formas de procesar y hacer un trabajo, ¿no? Eso es lo importante y lo más rico que se está mostrando ahorita, ¿no? Y hay algo muy importante que caracteriza a los artistas de Bellas Artes, en general a muchos artistas, su vocación docente. Porque como bien dices, hay especialidades, una especialidad dedicada exclusivamente a la educación artística, pero sin embargo, muchos egresados de pintura, escultura y grabado también ejercen la docencia. Quieras o no quieras, Bellas Artes, sales de pintor, pero en algún momento de tu vida has enseñado algo a pintar a alguien. O sea, esa vocación por transmitir, creo que no estoy hablando... Creo que hablo por todo el mundo, sí, esa necesidad de poder mostrar y enseñar, ¿no? O sea, eso es básico, creo, entre todos los que la Escuela de Bellas Artes. Muchas gracias, Eric. ¿Puedes invitar a los amigos de Canal Museal a conocer la Escuela de Bellas Artes? Pueden visitar las instalaciones de la escuela
todos los sábados abierto para que puedan darse una vuelta, ¿no? Y por los talleres y todo eso, ¿no? Feliz, encantado que estén por acá. Los días sábados, ¿en qué horario pueden las personas conocer estos talleres y verlos a ustedes en pleno proceso creativo? Está abierta la escuela desde las 9, 10 de la mañana hasta 4 o 5 de la tarde máximo. Muchas gracias, Eric Dueñas. Ha sido un gusto hablar contigo y muchas conocer gracias. Más sobre los procesos creativos de la Escuela de Bellas Artes. Sí, muchas gracias a ustedes. Hasta pronto. Chao. Thank you.
Thank you.